Algunos pacientes de la Clínica Colosal mostraron su inconformismo por los malos tratos y la tardanza con la que son atendidos en ese centro asistencial. Su malestar quedó registrado en un video hecho por los mismos afectados, realizado la noche anterior, quienes aseguran que aunque llegan temprano, no son atendidos. Nos encontramos aquí 6 y 15 entre zona 7, ya te digo 7 y 10, y no hay atención médica. Me han llamado a la muchacha que estaba primero que yo. Nos tocó meter una señora que tenía dolor, estaba sentada ahí, la tenían como si nada, me tocó meterla en una silla de ruedas, para mírense usted, allá, y allá están toticos hablando, mire. Mira, esta fue la señora que acabo de ingresar yo acabo de ingresarlo, no soy médico, me acabo de ingresarla, aquí estaba allá afuera, y miren dónde están ellos ahí sentados hablando, echando cuentos. Por favor, repíteme. Una paciente, una niña menor de edad, creo que tiene como 12 años, vino encalabrada, dice la mamá que vomitó. Se tuvo que ir porque no la tenía. Todos los pacientes que están esperando aquí, mira, una niña menor de edad. El malestar era generalizado porque, según los pacientes, llevaba más de una hora esperando que comenzaran a atenderlos. Aquí hacen lo que hagan, lo que sea, lo que les da la gana con el paciente. Dígalo. Más de una hora de estar aquí no me han atendido todavía. Mire, la señora lleva más de una hora aquí y no la han atendido. ¿Usted pueden creer que es eso? Eso es justo. Esta queja ciudadana fue enviada a través de nuestras redes sociales, en donde también le exigen a las directivas, enfermeras y médicos de la Clínica Corozal mayor eficacia al momento de atender a quienes acuden a sus servicios. Telenoticias, para estar bien informado.